¿Pero a dónde te crees que vas? Estaba buscando la... Usaban de desfalco al gerente, Oli... McTavish. McTavish. Como aparecieron millones. Dios. Vamos a ver. Me vendría mal. Vamos a piratear esto. Qué verga no encontrar los códigos, man. Yo quiero terminar con esta parte del juego, en serio. Acceso concedido. Inactivo. Listo. Ahora me tengo que cuidar que este sí ya no me vea. Esta parte ya no se me permitió el acceso, así que. Amigo, que si en el otro. Láser, qué hijo de puta. A ver, tengo que ir para allá. ¿Cómo puedo hacer? Uy, verga. La cámara. Oh. A ver. Ok. Hasta aquí. El láser no me toca.
Que salte aquí nomás. No. Es que tengo miedo de saltar por acá. Esta mierda. Uy, zafa con los dioses. Uy. Zafa con los dioses. Buenísimo. ¿Dónde llegas? Ok. Qué verga estos láseres. Este está titilando. Pase. Bernardo. Uy, what the fuck. No, man, por favor, no. Este es el sitio. Sigamos buscando. Tiene que haber alguien. No, no, por fin, no. No, no busquen, no busquen. Señor, no busque, por favor. No, no, ¿qué hice? ¿Cómo que...? Ah, es un vidrio, pensé que había una pared, boludo, nada que ver. ¿Me van a ver? Yo creo que sí me van a ver. A ver si se va a matar. Certo. Uy, le hice re bien grande. Pero me están mirando.
mierda. Qué robot de mierda, boludo. Andate, boludo, andate. Dale, dale, antes que me detecten, men. Me detectaron, qué paja. Qué paja. ¿Por qué no lo hago más rápido? Claro, no, si me detecta. Puta madre. Dale, robot del orto, déjame en paz. Ya sé, no tengo ni idea. Dale, aquí, aquí. Rápido, 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 amigo. Piratear. Me voy para acá. Acceso concedido. Robot, robot. Robot.
Vale. Va saliendo, va saliendo. Ahora sí. Puertas, torretas, cámara, desactivo esto. Y ahora sí, ya tengo la zona limpia. No tengo los láseres molestos. Así que, sí que sí. ¿Qué tenemos? No sirve. Pues me gustaría que me siga el robot, hijo de puta. Richard, estoy recuperando la prueba de Van Bruggen. ¿Está conectado Sharif? Estoy aquí, Adam. Te oigo. ¿Por qué no me han dicho que tu equipo ha ido a Detroit? ¿Por qué no se me informó antes? Las misiones tácticas no te incumben. Reed y su equipo tienen implantes GPL hipodérmicos. Los rastrearán. Secuestrarlos fue un error. Montreal se encarga de eso. Perdona si no pongo tanta fe como tú en nuestra amiga Eliza. Es demasiado... impredecible. Tomo nota de tu objeción, aunque te recomendaría que te concentraras en tus propios cometidos en vez de interferir con los míos. Namir, corta. Jefe, ¿lo ha recibido? Lo he oído. Es que... Megan y los demás están vivos. Ahora no debemos distraernos. Sao reside en la parte superior de la torre. No puede acceder nadie, excepto sus guardias y ella. Ahora sube ahí y averigua qué sabe. A ver, aparentemente la novia del vaguito este sigue viva, ¿eh? Guardiola. Es que igual yo creo que ya era de esperarse un poco por el hecho de que... la minita como que sabía bastantes cosas, entonces como que no vale la pena... matarla. Sí, vale, más viva que muerta. ¿Esto? Así que sí, se fue los dioses. ¿Esto ya es público? Me imagino que es público ya. Ya podría salir de acá. No es público, verga. Pará. Ya sé, pena, me sirve. ¿Qué hay acá? ¿Dónde está? Allá está. Uy, guarda. Tengo que vérmelas para salir de aquí. Voy a utilizar esto. Ay, qué flojera, pirateo. ¿Cómo no consigo los códigos? A ver. Voy para acá, luego para aquí, me toco aquí y llego acá, listo. Easy. Oh, fue re fácil. Acceso concedido. ¿Qué pasa? ¿Se está moviendo? No quería usar... Acceso concedido. Ahora, robot.
fuck, porque están mirando los dos por acá. A ver. Se mete acá. Este lo está viendo. ¿Dónde estás? Ahí. No, no se sentó. Sentate, amigo, descansa un poco. Muerto. Muerto. Listo. Fue medio easy. Voy a ver si encuentro algo de interés aquí. No. ¿Qué hay acá? Igual ya está limpio el área. Verga, a ver. No. Códigos, dame códigos, no, no hay códigos. Códigos acá. Tampoco hay. Ni. No, no, me sirve. Sí que sí. What the fuck? ¿Qué pasa con este? Date. Tampoco. Sí. Este sí me dio un código. Ok. Fuera de la transferencia de la titularidad. La compra otorga a Tai Yong un significativo aumento en la cuota de mercado. Les ha informado Eliza Kazan en directo desde Paikus. ¿Quién me vio? ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó. Se puso en modo hostil. Multinacional me informan de que ha logrado comprar con éxito la corporación global. Qué gente. ¿Hay alguien ahí? Los voy a traer a ese robot, así que... Seguro que se ha debido a algún error humano. Y el robot los va a disparar. Gerente de Tai Yong Medical. Durante la declaración oficial de la transferencia... Vení, perra, vení. Esa vengo otra. ¿El robot dónde está? ¿Qué hace el robot ahí? Aumento en la cuota de mercado. Les ha informado Eliza Kazan en directo desde París. Listo. Ahora sí. Dale, ahora robot. Nos vamos a China, donde se lo cago a tiro el robot. Me voy a gastar. Pero el robot, ¿qué hace? ¿Por qué no le dispara, amigo? Las acciones de Enpro cayeron en picado esta mañana cuando comenzaron a circular unos rumores que acusaban de desfalco al gerente Oli McTavish. McTavish negó las alegaciones, pero no pudo explicar cómo aparecieron millones de créditos de su cuenta bancaria. No. Seguro que se ha debido a algún error humano, ha dicho Zhao Junru, gerente de Tai Yong Medical, durante la declaración oficial de la transferencia de la titularidad. La compra otorga a Tai Yong un significativo aumento en la cuota de mercado. Les ha informado Eliza Kazan en directo desde Paikus. Se ha ido. Debo estar atento. Ahora nos vamos a China, donde surgen nuevas informaciones acerca de una audaz maniobra de la corporación Tai Yong Medical. Fuentes cercanas al gigante multinacional me informan de que ha logrado comprar con éxito la corporación rival Enprotec. Va a salir por allá. Las acciones de Enpro cayeron en picado. Ah, mira, me abrió la puerta. Sí. Muy bien, lo hemos asustado. Pero mejor. Listo. Chao. Perfecto. Ok. Ya, ¿qué hay acá? Sepe, entrolladora. No, gracias. Bueno. A ver, aquí.
Che, no tendré para aumentos. Tengo una praxis disponible. ¿Qué lo podría subir? ¿A qué le podría subir, amigo? ¿Batería? ¿Debe tener más energía? Le voy a dar una sola energía adicional antes de ser automático. Confiar la recarga de energía. Podría ser. Voy a ahorrar para el tifón. ¿Qué es? Hola Luz, ¿cómo estás? No, no me voy a gastar acá. Vamos. Ah no, pude haber venido para acá y me puse a hacer alto lío. A ver. Sí, pude haber venido para acá. No me di cuenta. En absoluto. Sí, me pude haber venido por ahí, pero no me di cuenta. Me voy acá. Todo bien. Ok. Qué verga esta cámara. Buenísimo, a ver. Hola, verga. Perfecto. Hombre de Zarif. Hijo de puta. ¿Van Bruggen? Creía que querrías saber que he sobrevivido a esa fiestecita sorpresa en el hotel. Me estoy largando de este vertedero mientras hablamos. Todo gracias a ti. ¿Quieres pagármelo? Pues olvida que tienes esta frecuencia. Tengo una idea mejor. Ahora mismo estoy viendo tu cuenta corriente y... mira, creo que Zarif debería pagarte más. Van Bruggen. No me des las gracias, tío. Me dio plata, qué onda. Y disfrútalo. 2000 créditos, buenísimo, ¿eh? Me salió bien ayudarlo el terrorista, hijo de puta. Esta. Lección del día, chicos, ayudan a los terroristas, hijos de puta. Más si es un hacker informático. Esos tienen acceso a cuentas. Buenísimo. Pero ¿cuánto va a tardar este ascensor más lento que el de mi casa? Ahí está. Cargado esto. Vamos a cargar. Tengo presentimiento que me voy a liar a tiros acá. Saca la metralleta, porfis. Listo. Durante la declaración oficial de la transferencia de la titularidad, la compra otorga a Taiyong un significativo aumento en la cuota de mercado. Les ha informado Eliza Kazan en directo desde Paipus. Ay, no. Ahora nos vamos a China, donde surgen nuevas informaciones acerca de una audaz maniobra de la corporación biotecnológica Taiyong Medical. Fuentes cercanas al gigante multinacional me informan de que ha logrado comprar con éxito la corporación. Acceso concedido. Listo, sí que sí. ¿Qué tiene esto? Las acciones de Enpro cayeron en picado esta mañana cuando comenzaron a circular unos rumores que acusaban de desfalco al gerente Oli McTavish. McTavish negó las alegaciones, pero no pudo explicar cómo aparecieron. Esto se pone bueno. De Guardiola. Está la china perra esa. Uy, no me voy a dar cuenta.
Qué bonita casa tiene. Por favor, yo no he sido. No pretendía. ¿Dónde está Megan Reed? ¿Reed? No, no lo sé. Deje de mentir, Sao. Sé que la secuestró y a su equipo. Sé que quiere acabar con Sarif Industries. ¿Sarif? Y sé que trabaja con el hijo de puta ese que me dio por muerto. ¿Dónde está Megan? No lo has entendido bien. ¿Crees que soy la culpable? Pero no. Soy una mandada. Como tú. Es usted la directora de una corporación multimillonaria. ¿Y tú crees que eso me protege? Pero te equivocas. Esos hombres son más poderosos que Sarif y más que Tayon. No soy nada comparada con sus ambiciones. ¿De qué me está hablando? Sarif lo sabe. Pregúntale. Creía proteger a su personal con GPL hipodérmicos. Pero esos hombres manejan los intereses mundiales a su antojo. Una llamada, Pycus, y los implantes quedaron mudos. Creía que ellos te enviaban a matarme. Tienes que ayudarme. Por favor. Has llegado hasta aquí. Es que no puedes protegerme. Seguro. Seguro que puedes protegerme. Los hombres subestiman a las mujeres. Qué perra, hija de puta. Adam, ¿qué diablos has hecho? Todo el edificio está alerta. Un refugio de seguridad. Tiene un maldito refugio. Sí, bueno, yo también. Olvídate de ella ahora. Ve al muelle de hangares, rápido. La compra otorga a Tai Yong un significativo aumento en la cuenta. Ah, verga. No, me muero. Verga. What the fuck. No sé si se junten todas. No, ven cómo salgo de acá. La puta madre. Ok, ellos todavía no me vieron. Uy, allá tengo. Ahora nos vamos a China. Allá tengo un surgen nuevas informaciones acerca de una audaz maniobra de la corporación biotecnológica Taiyuan Medica. Fuentes cercanas al gigante multinacional me informan de que ha logrado comprar con éxito la corporación global Enprotec. Desconozco. Las acciones de Enpro cayeron en picado esta mañana comenzaron a circular rumores que nos vemos, babosos. Era más fácil salir por acá, man. Dios mío. Es que las ganas que tengo de cagarme el tiro que. Hay una vez y ahí se le ve el pie. Dios mío. Ay, no me vas a venir a dejar acá, en serio. No hay otra forma. Está todo lleno de guardia. Uy, verga. Qué flojero, boludo. Ándale de mierda, Martín. ¿Qué hace el culiado acá? Creo que lo tengo ahí, men. Aquí está pasando algo. Seguid alerta. ¿Qué? What the fuck? What the fuck? Ahí está. Debe ser una de las minas que... de vuelta. Me voy de acá. Uy, qué ojete que tuve, boludo. Qué ojete que tuve. ¿Qué
Jensen, estoy a punto de recogerte. ¿Andas cerca del muelle de hangares? Me dirijo hacia allí. Genial. Pues abre las compuertas o este rescate se va a quedar en intento. Desactivo. No, no. Verga, verga. No, 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 no. Secuencia de seguridad incorrecta. Desactivan los robots de seguridad antes. No, no, qué verga, man. ¿Cómo lo desactivo?
cerradas. Secuencia de seguridad incorrecta. Desactiven los robots de seguridad. Compuertas cerradas. F. Secuencia de seguridad incorrecta. Puertas cerradas. Secuencia de seguridad incorrecta. Desactiven los robots de seguridad antes de abrirlas. Acceso concedido. Seguridad desactivada. Con puertas desbloqueadas.
Seguridad desactivada. Compuertas desbloqueadas. Seguridad desactivada. Con puertas desbloqueadas. Ya te escuché, gracias. Seguridad desactivada. Con puertas desbloqueadas. Seguridad desactivada. Con puertas desbloqueadas. Seguridad desactivada. Con puertas desbloqueadas. Atención. Abriendo con puertas desbloqueadas. Jensen, es hora de volver volando a Detroit. Sube. No vamos a ir a Detroit. ¿Qué? Nos dirigimos a Montreal. Te lo explico de camino. Más vale que sea así. ¿Estás seguro de esto? No te infiltras en una emisora local, precisamente. Sao ha mencionado a una tal Eliza y una llamada a Paikus. Suma dos y dos. Me da que Eliza Kazan está involucrada. ¿No crees que es aventurar mucho? ¿La presentadora más famosa trabajando para un equipo de mercenarios? Ya discutiremos los detalles. Déjame ahí en la torre. Entraré por la azotea. Soy Pritchard. Malik dice que quiere saber dónde está Eliza Kazan. Si no es demasiada molestia. ¿Qué va? He burlado fácilmente el firewall y he sacado un mapa en 3D de la planta. Su despacho está en la torre. Sala 404. Allá voy.
Estoy hablando bajito porque ya me voltearon, boludo. ¿Dónde se compran las aquí para resonar estas cosas? No, no, no. Qué culio que somos. Esto es culio. A ver. Intentar subirle. A ver. Sí que sí. ¿Se escucha mejor? Qué paja, weón. Ya tengo que hablar bajito. Antes que nada, combinar. Jensen, hay algo que no encaja. Picus es una red de noticias las 24 horas. ¿Por qué nadie atiende los teléfonos? Estoy totalmente de acuerdo. No hay nadie. What the fuck? ¿Por qué no hay nadie? ¿Qué pasa que no hay nadie? ¿Qué onda? No, ya sabían que iba a venir la puta madre. Comprueba el historial de emergencias, Pritchard. Aquí hay una salida de incendios cerrada y sospecho que no debería ser así. Todas las salidas de incendio están cerradas, pero tienes vía libre hasta la sala 404. Parece que se han ido precipitadamente, Pritchard. El lugar está desierto. Porque alguien ha activado la alarma de incendios y la han apagado. Te sugiero que encuentres pronto a la señorita Kazan y te largues. A ver. Hola, Adam. Cochina, mirala. ¿Sao le dijo que vendría, señorita Kazan? Por favor, llámame Eliza. Zhao Yunrun no me ha dicho nada. Ella no sabe que has descubierto esta relación. ¿Y cómo lo has averiguado? Llevo observándote desde hace tiempo. What the fuck? Desde que me ordenaron cortar temporalmente las transmisiones por satélite del área metropolitana de Detroit hace 6 meses. Cuando se llevaron al equipo de Megan. Tú interferiste a sus GPL para que pensáramos que habían muerto. Sí. Aunque yo llegué a esa conclusión más tarde. Y entonces me pareció inquietante. Ojalá pudiéramos hablar más de esto. Pero parece que los he alertado de tu presencia. Si te vas ahora, quizá consigas escapar. Ya me voy. Pero tú también vienes. Cago. Lo siento, Adam. Lo siento mucho. No, men, no, men, no, men, no. Jensen, vete de ahí, ahora. Dime que has visto eso, Pritchard. Luego, ahora mismo detecto muchas señales de radio que se dirigen hacia ti. ¡Es una trampa! Ya lo sabíamos, y no estoy dispuesto a irme sin Eliza Kazan. Así que búscala mientras yo encuentro una manera de bajar. Era un vidrio, la concha de la lora, era un vidrio.
Okay. ¿Utilizar esto? Sí. Muy probablemente. Ok. Por aquí. Por acá. Vamos a ver si lo distraigo con esto. ¿Qué onda? A ver. Dale, men. Sí que sí. Ahí verá. Déjalo, se ha ido. Despejado. Se ha ido. Volved a las patrullas, pero estad bien atentos. Despejado. Por aquí despejado. Basta. Se ha esfumado. Yo probaré por allí. ¡Alerta! Si vuelve a aparecer, lo quiero pillar. Basta de esconderse. Aquí arriba no hay nada. Basta. Está esfumado. Estad atentos. ¡Alerta! Si vuelve a aparecer, lo quiero pillar. Basta. Está esfumado. Estad atentos. ¡Alerta! Si vuelve a aparecer, lo quiero pillar. Ush. Richard, ¿ya has encontrado a Eliza Kazan? Es posible. En la sala 404 he detectado la nube de holoprocesamiento más sofisticada que nunca haya visto. La han enviado desde una zona del complejo que no aparece en el mapa tridimensional. ¿Es un escondite? Un nivel del subsótano en el que alguien invirtió mucho tiempo para ocultarlo. Se comunica con la torre mediante un funicular. Busca una escalera en el estudio del telediario y llegarás allí. Acceso concedido.
creo que sí. Uy. Código. ¿Por qué no en un estudio tienen esto? Bien. Creo que voy a utilizar esto de aquí. A ver si me lleva a donde quiero. No me digas que era una ruta alternativa nada más. No sé. Buenardo. Me estoy saltando. Creo que sí me estoy saltando la... No, no me diga que me estoy alejando, man. Sí, me estoy alejando. Verga, no. Fuera. Pistola, cuartos. Sigue caminando, qué verga, man. Qué verga. En serio no me di cuenta. Vale, a ver. Vengo por aquí. Thank you.
Vale. Ya no tengo que gastar munición en la pistola, estoy llegado. A ver. Acceso concedido. Sí. Jensen, he estado siguiendo tus avances mediante el mapa 3D. Estás cerca del funicular. ¿Alguna posibilidad de que esté esperándome? Entonces sería muy aburrido, ¿no? Tendrás que llamar y esperar. Por cierto, Jensen, cuando lo hagas, ellos se enterarán de dónde estás. Que llegamos.